Nosotros como Santa Cruz Agropecuario realmente muy contentos, complacidos con la organización de este evento, con el patrocinio de Unión Agronegocios. Hemos logrado juntar en un solo salón 170 personas de los productores confinadores más grandes del departamento de Santa Cruz y del país. Muy complacidos porque toda la información técnica que va a ser entregada hoy día a través de los expositores que han llegado desde el hermano país de Brasil y desde Paraguay van a poder impartir conocimientos para que la producción cárnica en nuestro departamento sea más eficiente, mejore y definitivamente podamos exportar una carne de excelente calidad. Unión comprometidos con el tema de la transferencia tecnológica hace posible el desarrollo de este evento. Comentarles que los expositores tienen amplia experiencia en lo que significa confinamiento y eso hace que el evento también se torne un tema altamente técnico en lo que significa la producción de carne. Ya tuvimos la oportunidad de desarrollar una conferencia hace un tiempo atrás, la participación fue masiva también y ellos nos dio pautas desde el año pasado para pensar en esta idea, planificarla con tiempo y llevarla a cabo. Lo que marca ahora es un éxito total en este evento y esperamos que los próximos sean así. Um animal que, com certeza, responde melhor ao manejo no confinamento. Ele tem mais fibras musculares, então tem o potencial de produzir mais carne, tem o potencial de produzir mais gordura, e gorduras que hoje o mercado exige. Nós chamamos gordura de marmoreio, gordura intramuscular. Esses adipócitos são formados no início da vida fetal, e não no final. E se desenvolvem a partir do que já foi formado. Após o nascimento, só cresce o que já foi formado. Não há uma nova formação de células de gordura ou células musculares. Por isso a importância da programação fetal. Nós temos pequenas janelas em 270 dias de gestação para atuar com o manejo nutricional da mãe, visando no filho um novilho de qualidade. Muito importante que haja este tipo de iniciativas, de talleres, de simpósios sobre confinamento. Eso ayudará a que el productor ganadero cruceño y boliviano sea más eficiente en la producción, que adopte las nuevas tecnologías que están ya siendo ampliamente adoptadas en otros países que son grandes potencias ganaderas. Y bueno, es muy importante que también nos ayude, ¿no?, en la competitividad de nuestro sector, porque ahora que estamos ingresando a una fase ya de mercados de exportación, va a ser muy importante que el ganadero, desde su punto de vista productivo, sea muy, muy eficiente, que maneje muy bien los costos, produzca un producto de igual calidad que lo puede hacer cualquier país con los que competiremos en los mercados de la carne, y garantizar, ¿no?, también un producto que cumple todos los estándares de los mercados a los cuales apuntamos a abastecer.